Bien, ¿qué falta ya para dar inicio a la etapa nacional? Solamente que los equipos se preparen este fin de semana. En algunos lugares se inicia el día 27, en otros el 28. Pero definitivo, ya está todo para que inicien la etapa nacional de la Copa Perú. Bien, un poquito para que el 20 tenga una idea. Racing, ¿con quién será su primer rival y quién será el primer rival de Chavelín? El primer rival de Racing es de Lusa. No lo vi el de Chavelines, pero Chavelines juega de local. No, sale el primer partido. A San Martín. Sí. ¿Todavía no tenemos ya el fixture? No, el fixture ya está. O sea, simplemente mañana se va a programar los partidos nada más. El fixture ya está ya. La primera fase por lo menos no se va a mover. La segunda parece que se hay movimiento. ¿Me conversabas tú que habría posibilidad de cambiar algo? ¿Eso se va a ver hoy día en Lima o cuándo? El día de mañana nos estarán confirmando si se cambia o no. Pero ¿qué sería el cambio? Más que nada ha habido un poquito de críticas respecto a los equipos que han tenido que trasladarse a muy larga distancia. Justamente se había hecho una modificatoria en el reglamento para abaratar costos, pero no se abarató de ninguna manera el año pasado, más bien se alargó los costos, se hizo más caro. Entonces parece que se ha dado cuenta el director de la Federación Peruana, en este caso el fútbol aficionado, y parece que mañana va a haber algunos correctivos.